Benvinguts i benvingudes a Farmacèutics a TGN, el podcast del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona, aquí a Ràdio Ciutat de Tarragona, on avui volem parlar de la interacció entre els aliments i els medicaments. interacció entre els medicaments, entre els aliments, i ho volem fer, com sempre, de la mà del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona, i per això avui ens acompanya la Imma Felipe, que és vocal d'alimentació. Molt bones, benvinguda. Hola, què tal? Molt important, doncs, tindrà en compte a l'hora de medicar-nos aquesta interacció amb els aliments, oi? Sí, com sí. comentàvem. És es que a veces no pensamos, no? Però la toma de alimentos con... Con medicamentos puede provocar una disminución de la disponibilidad del medicamento o un aumento, o a veces puede causar efectos, digamos, mm, sorprendentes, no siempre adversos. Sí. Es que a veces asociamos ¿no? los medicamentos con, con la toma de los alimentos y no se especifica si es en ayuna o bien eh, tiene que ser con la comida. Hay una, se, en, se entiende, a veces por ayunas que sea una hora antes o dos horas después. De, los de la toma de alimentos y, y hasta ahora no se le ha dado mucha importancia, pero a lo largo de, de algunos efectos que se ha visto a lo largo de la historia, pues desde los años 90 digamos que se tiene muy presente este tipo de interacción. Además que es viceversa, quiere decir que la interacción puede ser del alimento hacia el medicamento o bien del medicamento hacia el alimento, que se entiende que se deja de absorber algunos nutrientes que son importantes para, para la salud. Mm -hmm. para no només en cuenta al eh, que pot afectar al eh, medicamento en sí si, eh, la ingesta de unos alimentos o unos altres sino también eh, viceversa no sí 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 digamos que el conocimiento de las interacciones data históricamente yo a mí una figura que me encanta es hipócrates no que él que decía que tu alimento sea tu medicamento y tu medicamento sea tu alimento entonces él observó que cuando tomaban pócimas mmm, curativas, pues que él, él decía que te, había que tener en cuenta el estilo de vida de las personas para saber el efecto que hacía esta pócima y claro, dentro de lo que es el estilo de vida estaba incluido lo que era el tipo de alimentación, ¿no? Después ya más adelante se vio, pues, por ejemplo, los laxantes que disminuían la absorción de vitaminas liposolubles y esto producía una serie de efectos importantes en, en, los, en las personas. Una que fue muy. La pena que fueron a, a medida que se fueron descubriendo, nos, se, se, nos fuimos dando cuenta de la importancia ¿no? de, de los alimentos con los alimentos. Eh, sobre los años 50 hubo un antituberculoso que se llama Isoniacida. Que se vio que su uso continuo pues disminuía la absorción de la vitamina B. Y esto producía una peleoneuritis con pérdida de sensibilidad, y al darse cuenta que esto pasaba, pues se solucionó. Hoy en día existe este medicamento, pero combinado con vitamina B6 para mmm, mitigar este, este. este. lo que había pasado. Después hubo otro muy importante que fue unos medicamentos que se usaban para la depresión, pero hoy en día están totalmente desuso, precisamente por eso que se llaman los IMAO. Esto es lo que hacía que si tomabas alimentos ricos en quesos curados, embutidos, cerveza, vino, eh, conservas, pues que eh, producías unas crisis antihipertensivas que incluso podrían desencadenar en, en muerte. Y, 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 y se dieron cuenta, pues esto, cada vez que tomaba la persona este, esta, estos alimentos les pasaba esto, no les pasaba siempre. Y era porque había una competencia en cuanto a las, a las aminas biógenas que tienen los alimentos, al tomar este, no se metabolizaban, digamos, no se digería y entonces producía estos efectos. Hoy en día este tipo de medicamentos, sí que hay algunos en el mercado, pero son muy selectivos y ya estos efectos casi que no tienen. Y algunos no son ni siquiera antidepresivos, que son antiparkinsonianos o así. Y después uno que es muy, muy conocida es la de los anticoagulantes, ¿no? El cintrón, la warfarina, este tipo de interacción es muy conocida. Es un medicamento muy controvertido, porque a los médicos les gusta, a pesar de que tiene muchas interacciones con medicamentos y con los alimentos, como las es, una, es tan conocido que es muy previsible. ¿no? Sin embargo, los nuevos anticoagulantes directos que se llaman, pues, esto, bueno, tiene la comodidad que no tienes que hacerse la prueba de sintrón regularmente, eh, pero bueno, también tiene sus interacciones. ¿eh? menos y el síntoma lo bueno que tiene es que bueno, tienes que hacerte la prueba, pero es muy previsible y bueno, te, tienes que tener la precaución de no tomar, eh, por ejemplo, alimentos mmm, vegetales de hoja verde, brócoli, todo esto son muy ricos en vitamina K y este medicamento es un antivitamina K, entonces reduciría los efectos. Uh -huh. en, también podría potenciarlo, por ejemplo, el perejil o o el ajo, por ejemplo, eh, podrían potenciarlo porque eh, esto es a, a lo, todo lo contrario, ¿no? Que son tienen propiedades antiagregantes. Y entonces también podía influenciar. O sea, que todo es a base de estudios basados en la evidencia. Sí, que a vegades sí que es té en compte, doncs, o es parla o es coneix, no, la interacció fatal o no recomanada dels de, de sí, medicaments sí, amb sí. l'alcohol, perquè pot agraeixer els efectes o pot desencadenar sí. efectes secundaris, però potser amb l'alimentació no estem tan en compte. No sé sí. si quan es prescribeixen aquests medicaments, doncs ja ja s'indica amb aquests aliments... Ara que... cada vegada més, perquè... Eh, mm... Por ejemplo, hay una serie de medicamentos que se usan, se llaman bifosfonatos, que es ácido alendrónico, que se le da a las mujeres menopausias para fijar calcio en el hueso. Y tiene una indicación que tiene que ser, en ayunas, de pie, con un vaso de agua, media hora antes de comer. Media hora. Porque si no, la absorción se ve comprometida y también puede producir reflujo gastroesofágico. ¿Eh? y entonces es una de las cosas y tampoco se debe tomar con, con leche deja pasar un, un tiempo sabes antes de, de... porque este me medicamento pues claro tiene una afinidad por el calcio y la leche pues tiene calcio no entonces hay que tomarlo muy alejado de, de la toma de este medicamento sí Parlem d'alimentació però també de quan no hi ha alimentació, és a dir, aquelles sí. dietes o aquelles sí. uh, tradicions o realitats com per exemple el ramadà que no s'ingesta. Sí, sí. És sí, sí. eh, clar, al alrededor del medicament, diguem que un medicament pot interessa amb un medicament, pot interessa amb un aliment, amb una bebida com l'alcohol, con un complemento nutricional y también con una planta medicinal, o sea que y aparte tenemos que tener en cuenta pues el estilo de vida de la gente, el estado nutricional de las personas, el, en el ciclo de la vida que está, si es un niño, una mujer embarazada, una persona mayor que posiblemente esté polimedicada, eh, el caso que habías comentado del ramadán, en este caso lo conveniente es eh, llegar a un pacto eh, dietético con el, la persona que tiene que tomar la medicación. Porque si estudiamos un poco el ciclo del ramadán, ellos comen antes del amanecer, que se llama, eh, la, la etapa se llama suhur, y después eh, cuando se pone el sol, que se llama iftar. Entonces, esto lo conozco bastante porque estuve dando unos talleres de nutrición justamente en la época de Ramadán y me lo, me lo preparé bastante porque me parecía muy interesante ¿no? que, que esto se puede solucionar con buena voluntad por parte del sanitario y de la persona que está tomando medicamentos. Entonces, eh, en, la, en la época, eh, por la mañana en el suhur, ellos comen antes de que amanezca. Pues se deben de tomar alimentos ricos en hidratos de carbono de lenta digestión, eso se entiende, ¿no? Porque claro, tienes que aguantar todo el día, tener energía suficiente todo el día para poder uh, tener energía, digamos, y no tomar dátiles y cosas dulces que esto te da energía rápido, pero no. Igual que el, el beber mejor agua que té o café porque no dejan de ser diuréticos, que te hacen orinar mucho y no te interesa perder líquidos porque ellos tampoco beben agua cuando el Ramadán. Sin embargo, cuando ya a la eh, al atardecer, cuando vuelven a comer, es todo lo contrario, tienen que reponer energía. Entonces toman alimentos ricos que le dan energía rápidamente, dulces, dátiles y, y dulces en general. Y después hidratarse bien, sumo de fruta, que también son ricos en azúcares. Y después la alimentación marroquí es muy, muy variada y muy completa. Por ejemplo, hay una sopa que se llama jarira, que tiene de todo. Tiene carne, tiene fideos, tiene verduras, eh, especias, es muy completa. no y, y claro, entonces si un médico le manda un antibiótico de tres tomas al día, Mañana, mediodía y noche, eh, sabes que al mediodía no se lo va a tomar. Ahí eh, en el mercado se le puede aplicar algunos que son de una toma diaria o de dos tomas cada 12 horas. Entonces ya podíamos... en caso estaría más Sí, ¿no? claro. Entonces eh, tenemos que buscar desde el punto de vista sanitario que el paciente sea cumplidor no minimizar los, la, las interacciones, evitar las toxicidades, así hay, hay que haber un poco de equilibrio y no mandar cosas que sabes que no se van a tomar. Es mejor ajustarle si, hay, si tienes otras posibilidades de darle otros medicamentos para que el cumplimiento sea mejor y el efecto del medicamento, claro. Uh -huh. Uh -huh. En el caso de las dietas también pasaría una mica y ¿no? El, si que café, una alimentación, una mica más reduida, sí. no sé cómo afectan a que sentir la medicación. Claro, todo este tema de las dietas vegetarianas, dietas intermitentes, todas estas cosas sí se tienen en cuenta, por ejemplo, los deportistas. Los deportistas profesionales ya tienen un, un gracias a Dios un, unas dietas muy estipuladas, ¿no? Pero el amateur va un poquito de por libre, ¿no? Debería tener un poquito más de conocimiento. Sabes que antes de una competición, alimentos de hidratos de carbono ricos eh, que sean de lenta digestión, eh, para, para almacenar energía en forma de glucógeno en el cuerpo. Ah, también previa eh, a, la, a la competición regularmente eh, y ricos en proteínas para formar músculos y en el momento de la competición o después al revés, alimentos ricos en hidratos de carbono con aporte aporten energía rápidamente. Uno de los grandes visionarios en el tema de la nutrición, te hablo de hace mucho tiempo, ¿eh? de cuando este, ¿cómo, ¿cómo se llama este entrenador del Barça tan famoso? Guardiola, Guardiola, se dio cuenta de, a, a, cuando antes de que el Barça fuera el boom que eh, los, los, de, los futbolistas iban sin desayunar eh, o, o desayunaban mal. Y para él fue prioritario el tema del desayuno. Eh, desayunaban allí y él controlaba la, la alimentación. Y yo creo que a partir de ahí ya... El Barça fue funcionando entre otras cosas por el tema alimentario, sí. la alimentación, supongo que también molt, beber mucha agua con ya medicación, ¿no? O... Sí, yo si te doy si te diera una pauta así general, sea antes, después, siempre un vaso de agua con, con el medicamento, incluso eh, antibióticos que que puedas tomar con la comida, siempre un vaso de agua el antibiótico y luego la comida. Hay un antibiótico que se usa mucho que es la mosicilina con clavulánico, que le llaman, el, bueno, puede ser, la, digo, una marca comercial porque la conoce todo el mundo, la Aumentine, ¿no? Este me gustaría puntualizar que sí que se puede tomar con las comidas, pero tiene, eh, puede tener efectos eh, gastrointestinales importantes porque altera la. La flora bacteriana, bueno, que realmente no sé por qué le llaman flora bacteriana, le deberían de llamar, como, como una amiga farmacéutica, eh, la fauna bacteriana, porque son microorganismos, ¿no? Lo que forma parte de la microbiota. Eh, ¿Qué pasa? Que este antibiótico no selecciona y digamos que. Altera la microbiota intestinal y se suele recomendar eh, complementos bioactivos como son los probióticos. Pero los probióticos no los deberemos tomar por, con los antibióticos porque se entiende que si me lo tomo con el antibiótico, el antibiótico va a matar los, eh, los probióticos, que son microorganismos. Entonces, si tomamos el antibiótico con la comida, dos horas después tomamos los probióticos o viceversa, de manera que el antibiótico le dé tiempo a absorberse en el organismo y, y el probiótico que hace efecto a nivel intestinal pues eh, no pueda re restaurar la, la microbiota. Sí. Pues ya que el suyo es y no se estarán espantando una mica y no sabrán ahora cuándo... No, normalmente ya cada vez la gente se está acostumbrando más Proveu a tomar los probióticos. Sí, pero farmàcies... si no pregunta nosotros le damos porque ellos se creen que todo junto, porque bueno, como me hace mal, me da diarrea, pues lo tomo junto y no, cada vez que el antibiótico este normalmente se toma tres veces al día. Entonces va en relación con las comidas. Pero el probiótico no, se toma una vez al día. Entonces puedes buscar el momento de tomarlo, que tú sepas que este medicamento ya ha hecho su proceso de, de metabolización y eliminación. Y, y así, igual que te diría con las madres lactantes, ¿no? Que tienen que tomar medicamentos, hombre. Eh, deberían de tomar los mínimos medicamentos posible, los justos, pero tampoco hay tantas interacciones. Eh. Se piensa que hay interacciones. Eh. Hay una página web que se llama Elactancia que viene no solo a las interacciones con medicamentos, sino también con con alimentos. Uno muy conocido que en su tiempo tuvo su boom fue el anillo Estrellada que venía adulterado con con uno japonés. Y entonces eh, el, tip, el anís se da mucho a los niños cuando tienen cólicos los recién nacidos y, y este no es conveniente porque puede ser mm, perjudicial a, a, si va a buscar un efecto beneficioso para intestinal va a ser perjudicial es el anillo el anís verde el que se debe usar con más seguridad que el anís estrellado que se, la gente a veces no llama anís pero hay dos variedades Supongo que es importante también leer las prospectas, ¿no? los medicamentos, delante de qué tipos de adutos. Sí, sí. Personecia. Hay que leer los prospectos, que en algunos pone las indicaciones de con los alimentos, pero hay otros que no los pone. Y, y lo que te comentaba, que lo importante es los medicamentos que se toman a largo plazo. Eh, esto, si tú no tienes una alimentación regular, puedes tener algún... Alguna contrariedad en tu salud, ¿no? una persona que es diabética, que, que el azúcar es muy oscilante en el, en el organismo y si hace una dieta, por ejemplo, restric restrictiva de hidratos, eh, tiene que pensar que, que el medicamento tiene que variar la dosis, si se la toma dos o tres veces al día, pues consultar al médico para porque puede tener una hipoglucemia, ¿no? Solo que es un poquito en relación al tipo de vida, tipo de alimentación. Comentabas también el tema de las plantas medicinales, ¿no? Si planean sí. alguna infusión. Sí, sí. El, el tema del anís que te comentaba, pero una de las que tiene más interacciones es la. El, la habíamos hablado del Sintrón, ¿no? Los anticoagulantes, antivitamina K. Que está con manzanilla, no es muy conveniente. Con otras plantas como herpagofito o con. El hipérico también. El hipérico es una planta que se usa para las depresiones. Que, que a veces combinan con la que le manda el médico, que es la fluoxetina, paroxetina, y tienen efectos, efectos parecidos. Puede haber una interacción importante, un efecto que se le llama serotoninérgico, que es vómitos, y es por el tema de esta medicación. Y, y había, yo había um, en mi farmacia una interacción importante que es con los digitálicos, que es un, un medicamento que se llama digoxina, que es un cardiotónico que se usa para el corazón y tal. Y una persona que había tomado una infusión, unos comprimidos que eran para dormir, que lleva melatonina, valeriana y espino blanco. Pues espino blanco lleva una composición parecida a los digitálicos. Y, el, y estos medicamentos, la digoxina, son medicamentos que tienen estrecho margen terapéutico. Esto quiere decir que la entre la dosis terapéutica y la tóxica es muy próxima. Y de hecho, si este la digoxina, si lo tomas, siempre descansa un día para evitar el efecto acumulativo en el cuerpo. Claro, si tú tomas. Para dormir, si por ignorancia que no te han informado de que te estás tomando espino blanco, puede haber crisis digitales también que podrían ser peligrosas. Yo, yo he, he vivido una en la farmacia de un paciente que le había pasado eso y hay que tener la confianza siempre suficiente. Normalmente los pacientes, este tipo de confianza en, en decir lo que toman fuera de la medicación, lo tienen con la farmacia, pero sí. desgraciadamente no lo tienen con el médico. Les da como apuro de decir, pues es que también estoy tomando mm -hmm. esto, porque un poco como que los van a reñir, usted no debe tomar mm -hmm. esto. Bueno, pues yo creo que siempre hay que decirlo, ¿eh? Siempre. Claro, es importante para tener en cuenta que te, a sí. Si tú no. le les sabes fun fundamentar eh, el, o argumentar cómo, por qué le ha pasado esto, eh, por, o lo que le puede pasar si toma, pues entonces... Eh, yo creo que es mucho mejor, ¿no? Y tan. Entonces, ya para acabar, y a moda de consejo y de resumo. ¿Qué Oriamda tendrán en cuenta en Bucket's parámetros que comentaban? Bueno, yo creo que de, eh, en general no tendríamos que alarmarnos porque las interacciones, pues bueno, está más o menos. No hay tantas como esto, pero hay que siempre preguntar. ¿eh? Preguntar. En la farmacia siempre tenemos que minimizar todo este tipo de, de, de alteraciones que podría haber. Eh, informar a los pacientes sobre el uso de nutracéuticos, si están tomando algo, si quieren algún complemento nutricional, hay es que preguntar siempre eh, que si están tomando alguna medicación y, y también Creo que el, el, hay, hay poca información en cuanto a, 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 a nivel paciente, ¿no? se, se lleva mucho por el, la, tipo uh, los anuncios publicitarios y todo esto, y entonces creo que se tendrían que informar más. Y más preparación en centros dietéticos de, del medicamento, no sé, o, o en, los, en los institutos que se estudian estas, estas uh, formaciones profesionales, ¿no? Tienen que, que estar formados. O por lo menos, si no conocen sí. derivar a un profesional, que sí lo esté, un médico, un farmacéutico, un nutricionista. ¿eh? Y bueno. Es un poco, eh, nosotros desde el, la vocalía Nacional hemos creado un libro de interacciones de alimentos-medicamentos que eh, lo sacamos el año pasado, que es para uso sanitario en el que se contempla está muy bien porque habla de cosas generales de las interacciones viceversa alimento medicamento medicamento alimento, muchas tablas de alimentos con interacciones en los ambos sentidos y, y los alimentos más importantes y además está documentado por estudios clínicos y bueno es un, un libro que siempre se tiene que estar actualizando. Com sempre, destaquem aquesta importància en la formació cap als professionals de les oficines de farmàcia perquè puguin traslladar sí. doncs aquesta informació a la sí, sí. ciutadania, que com s'assenyala doncs, són sí. els, els centres més de proximitat amb el dia a dia de cada sí dels veïns. Doncs, uh, Imma Felipe, vocal d'alimentació del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona, gràcies per haver-nos acompanyat i haver-nos donat aquests consells i aquests paràmetres doncs, de, que té de interacció dels aliments i de la medicació. Moltes gràcies. Vale, gràcies a vostès. Gràcies també als de casa. Esperem que hagueu pres bona nota i ja sabeu que, com sempre, doncs, si teniu qualsevol dubte, doncs, us podeu apropar a aquestes uh, oficines de farmàcia i també consultar-ho uh, via web. Nosaltres ens acomiadem en aquest nou capítol de Farmacèutics a Teja en el podcast del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona aquí, a Ràdio Ciutat de Tarragona. Fins la propera.